Grupo de Oro presenta. Agremiados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana arrancaron un paro de labores de 2 horas en las instalaciones de rectoría universitaria en demanda del pago salarial para personas a las que se les adeuda algún recurso. Desde temprana hora, la delegación de rectoría se apostó afuera del edificio y con mantas y consignas exigen cumplimiento al pago de recursos. Mientras tanto, autoridades universitarias encabezadas por el rector Salvador Jara Guerrero sostienen una reunión privada al interior de este espacio Nicolaita. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.